Como yo te dije, reunión, si son por, si vous avez des questions, vous pouvez demander, je vais répondre. Par exemple, nous avons beaucoup d'activités, ou beaucoup d'activités, désolé. Si vous avez une question, vous pouvez demander, je vais te répondre. C'est la raison pour laquelle nous faisons la réunion. Oui, je sais que je suis sans parler en français, mais nous allons parler espagnol aussi. Nous allons voir. Jolene, est-ce que tu es là? Je pense que Jolene ne m'écoute pas. Nous sommes en train d'expérimenter beaucoup de problèmes avec l'Internet. Il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont dit cette semaine qu'il y a beaucoup de problèmes, qu'ils ne peuvent pas écouter et des autres choses. Maintenant, je ne sais pas si tu m'écoutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confirmer si vous m'écoutez? Sí, profesor, yo lo escucho. Oh, c'est bien. Mais tu peux dire ça en français, je pense. Ok, c'est bien. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nous sommes 10 personnes à la réunion. Et maintenant, je vais ouvrir la réunion. Je vais demander si vous avez des questions sur la plateforme ou si vous avez des questions sur les devoirs que nous avons là. Si tu es en train d'expérimenter des problèmes avec la plateforme ou s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas sur les devoirs ou sur la classe. Vous pouvez le faire en espagnol, c'est bien, Jolene. Buenas. Oui. Profe, más o menos yo entendí lo que usted dijo ahí, más o menos. Oui, oui. Pero sobre la plataforma, yo tengo una duda. Le voy a hablar en español. Sobre la plataforma yo tengo una duda, o sea, acerca de la calificación. En realidad, ¿cómo nosotros lo interpretamos? Ya que ningún maestro nos ha dicho, mira, esto equivale a tanto. Entonces, yo estoy como en por ciento, como en el aire. Entonces, yo no sé exactamente cuál es la calificación. Ok, ok. C'est bien, c'est bien. Je vais parler en francés. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, vous pouvez me dire, professeur, je ne te comprends pas. Fais ça en espagnol, c'est bien? Oui, ok. Je vais mettre ici la plateforme de Tessa et je vais vous expliquer comme je suis en train de travailler. Oh, donne-moi un moment. Nous sommes ici. Et je vais vous montrer les qualifications et la manière dont nous sommes en train de travailler. Par exemple, il y aura une addition. Ahí está. Ok. Pregúntale a mami. Je vais mettre tout le monde en mute. C'est bien. Désolé. Ok, je vais faire clic ici et je vais vous montrer quelque chose. Bien, je vais prendre une personne. Je vais prendre Vianelli, par exemple.
Et ici, vous pouvez voir, vous pouvez regarder les différents travails que nous sommes en train de faire. Par exemple, nous avons la présentation orale, la présentation écrite. Nous avons le devoir qui dit que vous devez dire l'heure en français et le premier partiel. Voilà. Et nous avons l'addition ici. Voilà. Nous avons 24. Nous avons 24 points jusqu'à maintenant. Et ce que nous allons faire, chaque fois que nous donnons une assignation, un devoir, nous allons ajouter l'addition là. Et à la fin du cours, nous allons avoir 5 points. 0, 0, 100, c'est ce que nous allons avoir. Au moment de le deuxième partiel, nous aurions 60 points, je te dis. Ce que nous allons avoir, 60. Dis-moi si tu me comprends. Si tu ne me comprends pas, je vais vous expliquer en espagnol. Est-ce que tu as compris quelque chose, Jolene, ou tu veux que je te... Où est Jolene? OK, elle est là. Jolene, est-ce que tu as compris quelque chose de ce que je dis? Sí, maestro, sí, comprendí. Algo así entendí. Ok. Es que tú has una cuestión, una otra cuestión que yo puedo responder? No, profesor. ¿Se bien? Ok. Muy bien. Es que hay una otra persona que ha de cuestión sobre la materia, sobre la clase, sobre el devoir? N'importe. Quelques questions, c'est bien. N'importe. OK. Yo voy a cambiar a español entonces, porque quizás hay muchas personas que no están entendiendo al 100%. Debido a que quizás no que no entiendan, sino que hay problemas con la conexión. A veces se corta, a veces no se escucha, se va la voz. Y eso es lo que hemos estado experimentando en esta semana. Esta semana ha sido un poco caótica en cuanto al uso del internet. Entonces ahora yo le voy a hacer en español. ¿Alguien tiene alguna pregunta de las tareas, de la plataforma? Jolene preguntó acerca de la puntuación. Le expliqué ahí que nosotros estamos trabajando en base a 100 puntos, que cada tarea que estemos realizando tiene una puntuación, la cual se va a ir sumando a través de que vaya pasando el tiempo. También en el segundo parcial, ya yo tengo todo calculado, yo no le publiqué en la plataforma en este periodo, pero ya para el segundo parcial, perdón, no sé qué tengo en la garganta, ya para el segundo parcial, yo he calculado todo para que dé 60 puntos exactos y así no haya alguna persona que estén como perdida y no sepan, y así vayamos a la par, como trabajamos de forma normal. Lo que pasa es que de manera online ya la cosa se maneja de una manera distinta, porque todo tiene que tener una puntuación y así por el estilo. Y como le dije, es un periodo de adaptación en donde muchos docentes todavía estamos adaptándonos y bajando sobre la mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta de las tareas o algo así? Yo le dije que le iba a responder y que estas reuniones son para responder cualquier pregunta que tengan. Miren, yo sé que hay una gran limitación en cuanto a la interacción entre el profesor. Yo te respondo ahora, Edwin. Yo sé que tú quieres decir algo. Yo sé que hay una gran limitación entre la interacción que debe existir entre el estudiante y el maestro, en este caso yo. Esa interacción entre maestro y estudiante de modo online es difícil, es un poco difícil por las diferentes situaciones que se dan. Por ejemplo, ya dijimos que aquí hay personas que trabajan, que quizás no puedan estar a esta hora y un sinnúmero de cosas. Por eso es de vital importancia
que ustedes presten atención tanto a los audios y también a los videos que yo le dejo en cada lección. Porque esos audios y esos videos lo que están haciendo es sustituir la parte de la interacción que se pierde entre ustedes y mi persona, como no estamos en una clase presencial o como lo tendríamos. Usted, esos videos, esos audios que yo le envío, no lo escuche una sola vez, no lo vea una sola vez. Usted tiene, por ejemplo, esta materia dos veces a la semana. Mire, dedíquele ese tiempo que debería hacer de la materia, dedíqueselo a ver, a escuchar ese audio una vez más, a ver ese video una vez más, a repetir lo que dicen. En los mismos videos también que le dejo, los profesores que están explicando también le piden que repitan, le piden que piensen o que hablen, ¿verdad? Todos esos ejercicios de manera oral ustedes tienen que hacerlo para su crecimiento individual, porque yo sé que alguien me dio una sugerencia aquí, uno de los estudiantes, no sé si está aquí, me dijo que le gustaba la interacción y que le gustaría que hubiese más interacción, y es cierto, porque las personas aprenden de una manera distinta, pero esa parte que quizá haga falta, la interacción, por eso quería abundarle en esa parte de que ustedes tienen que ver esos videos. He notado, no en ustedes, sino en todos los estudiantes, que hemos entrado en la forma virtual, que los estudiantes solamente se preocupan por hacer la tarea. Y yo vuelvo a repetirle, las tareas tienen una puntuación. Todo el mundo está trabajando con un fin, que es pasar la materia y salir victorioso, ¿verdad? Pero hay algo mucho más allá que pasar la materia, que es el conocimiento. Y el conocimiento no se va a adquirir usted pensando en hacer el ejercicio solamente. No. El conocimiento se adquiere usted dedicándole un buen tiempo a esa lección, a escuchar el audio, a usted ver el video. Si usted cree que el video, por ejemplo, dura 14 minutos, dura 10 minutos y que es mucho para usted concentrarse, mire 5 minutos de video, póngale una pausa, vaya, me voy a hacer un refresco, una agua, mande un mensaje por el celular, y luego que usted termine de eso, vuelva, intégrese al video y siga donde usted quedó, pero deje el celular a un lado. La persona que está cerca de usted en la casa, dígale, hazme el favor, que yo necesito concentrarme, porque este país es difícil la concentración. Entonces, para ustedes tener éxito en el aprendizaje, ustedes necesitan organizarse. Pero cuando digo organizarse, no estoy diciendo que ustedes sean desorganizados, porque en verdad yo no estoy en la casa de ustedes. Cuando le digo esto es a modo de consejo, porque yo sé lo difícil que es estudiar online, lo difícil que es concentrarse, y más en estos tiempos de campaña, donde quiera que tú estás, en la televisión, en el radio, en la calle, un musicón con cosas de política, se hace difícil. Así que cuando digo organizarse, me refiero a que usted gestione su tiempo, se concentre y así usted pueda estudiar y luego de estudiar, entonces realizar la tarea. Vamos a ver si alguien tiene algo que decir. Yo sé que yo hablo mucho. Yo creo que esa es la razón por la cual yo soy maestro. A ver si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera expresar antes de nosotros continuar. Edwin, ¿tú querías decir algo ahorita? Lo siento, profe, era que el audio estaba encendido. Ah, ok, está bien. Bueno, pues entonces parece que todo está bien porque nadie tiene preguntas. Parece que comprenden todas las tareas y no hay nada que decir. Profe, yo tengo otra pregunta. Sí, dime, Yolenny. Acerca de, hay un ejercicio que es como cambiar las oraciones. Ajá. Esa parte de cómo está el primer ejemplo, ¿todos lo van a hacer así? Ok, vamos a buscarla para que sea más gráfico y si hay alguien aquí, pues que entienda sí. Qué es lo que estamos. Vamos a buscarla. Tú dices la de cambiar la frase, ¿verdad? Transformar la frase. Nos vamos aquí
Aquí dice, transformer les phrases comme dans l'exemple, vous pouvez écrire directement sur la plateforme. Que transforme las oraciones, como está en el ejemplo, y que tú puedes escribirlo directamente a la plataforma. Eso quiere decir que no es necesario que tú crees un documento Word. Un documento para hacerlo. Bueno, entonces dice aquí la primera, tu manges avec moi. Lo que hay que saber es lo siguiente. Ustedes saben que estamos trabajando el aspecto del respeto en francés. Ustedes saben que aquí en República Dominicana nosotros le decimos tú a todo el mundo. Quizá algunos que estamos, nos formamos con nuestros abuelos, o hubo mucho respeto en la casa, quizá uno le diga a usted a los demás, pero eso no es la generalidad. Entonces, si tú te das cuenta, la lección se trata de eso, ¿verdad? Y aquí yo te pongo que dice, tu manges avec moi, ¿verdad? Tú comes conmigo. Entonces, yo lo cambié aquí a una forma más respetuosa, donde yo pongo, vous mangez avec moi. Usted come conmigo, ¿verdad? Entonces, aquí todas estas oraciones, si te das cuenta, tienen tu, que es el tuteo. Ahora nosotros vamos a ponerlo de una manera más respetuosa. Vamos a sustituir tu por vous y vamos a hacer el cambio en el verbo que sea necesario. Por ejemplo, aquí dice tu. ¿De dónde eres tú? Ahora vamos a cambiar la que diga de dónde es usted. Tendríamos que cambiar ti por vu y tendríamos que cambiar e por et. Vous êtes du. Usted es de. ¿De dónde? Y así iríamos cambiando cada una de esas oraciones. En lugar de decir tu con el tuteo, vamos a usar vu. A ver. Ok, maestro. Gracias. Ok. En realidad estaba como un poco confundida porque yo sabía que había que cambiarle los ¿cómo que se llama? El verbo de acorde a eso, a pero como lo vi arriba, y yo dije, ok, está bien. Gracias. No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, yo. Ajá. Sí. En ese mismo orden, yo envié mis ejercicios, pero yo veo que algunas no están preguntando, entonces están afirmando. En ese caso, uno la cambia con el pronombre, pero afirmando, no necesariamente preguntando. Yo lo entiendo así. Sí, así mismo es, Starling. Por ejemplo, hay muchas que están afirmando, tú simplemente la cambias afirmativa. Hay otras que están en forma de pregunta, así tú la haces a forma de pregunta. Es decir, no le vamos a cambiar el tipo de oración, que sería una pregunta, que sería una afirmación, que sería, por ejemplo, una negación. Sino lo que vamos a cambiar es solamente el y el verbo acorde al pronombre. Así mismo. Sí. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta. No sé si le hice el comentario acerca del examen. El examen que dimos fue un examen muy fácil. hubo un par de personas que me escribió y me dijo a mí que si yo pensaba que ustedes eran niños, que ese examen estuvo tan fácil. Y bueno, yo le dije, bueno, pues está bien, vamos a multiplicarle la dificultad en el segundo parcial. Vamos a poner un poco más difícil. Pero... sí. No, profe, no haga eso. Ah. Profe, ¿quién fue este? No podemos pagar justo por pecadores. Ah, ok. Le vamos a bajar un chiquito. Ah, nada más le vamos a subir un chiquito. Entonces, no lo vamos a poner de doble. Lo que le quería comentar del examen, en realidad, yo sé que mucha gente tiene problemas con el tiempo. Yo le dije desde el inicio que yo soy una persona flexible. Si usted me habla, yo no tengo ningún problema porque yo fui estudiante y trabajé al mismo tiempo y yo sé que eso es terrible. Por eso quizá mucha gente se confunde y dice, oye, pero el profesor parece un estudiante, no parece profesor. Pero es que yo sé las dificultades que hay. Ahora, cuando ya yo veo que una persona entonces abusa de la facilidad
abusa de la buena voluntad del profesor, entonces ya yo me incomodo un poco y puedo cambiar la forma de ser. Si usted no tomó el examen y usted me dice que a usted se le olvidó el examen, entonces vamos a tener problemas, porque quiere decir que a usted no le interesa, usted es una persona dejada, ¿verdad? Si usted sabía que tenía que trabajar ese día, y usted, yo le dije hace como 5 o 4 días anteriores que tenemos examen, y usted se fue a trabajar y pasa el día y usted llega y me dice, profesor, yo no lo pude tomar porque tuve que trabajar. Entonces vamos a tener problemas porque tú sabías que tenía que trabajar y simplemente tenía que mandarme un mensaje. Profe, se me presentó un inconveniente, tengo que trabajar, ¿qué hago? Ya, ahí lo arreglamos, pero no lo haga después que pase el tiempo del examen, porque entonces me faltaste respeto de manera indirecta sin tú querer hacerlo, porque yo sé que no era tu intención, fue una situación que se dio, pero entonces ya ahí me incomoda un poco. También con el sistema, mire, si usted, yo siempre digo que las personas que preguntan, yo no la veo como bruta, porque así es que se piensa aquí, yo no la veo como que tiene un problema cognitivo, no. La persona que pregunta está 100% bien, porque está tratando de disipar las dudas y está tratando de hacer un buen trabajo. Si usted tiene problema con la tarea, si usted tiene problema con el sistema, si hay una tarea que usted no sabe hacerla, entonces pregúnteme, que yo estoy aquí para responderle. Pregúnteme. Ustedes, yo le dije que me pueden escribir a cualquier hora. Ustedes pueden escribirme a cualquier hora. Si yo estoy durmiendo, saben que no le voy a responder. Le voy a responder cuando lo vea. Porque ustedes saben que ahora que estamos en casa, la gente se olvidó de la barrera de tiempo. La gente te escriben a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, a las 3. Y uno le responde ya cuando uno lo vea. Así que yo no tengo inconveniente. Y eso era todo lo que quería decirle. A ver si alguien tiene, finalmente, ya para terminar, alguna pregunta, algún comentario, alguna queja. Ustedes pueden hacerla. No tengan miedo de hacerlo en público, que yo estamos abiertos a todo aquí. A ver, ya creo que no tenga miedo de decir la pregunta. Mi pregunta sería, sí, Hilbert, ¿cuál fue la primera cosa que usted dijo, ya que no estaba dentro de la conferencia cuando inició? Ah, la primera. ¿Sobre qué hablo? Para yo... ¿Desde dónde te escuchaste? Dime. Bueno, yo comencé a escuchar cuando usted habló del examen. Ok. Lo que explicamos fue que las puntuaciones, había muchas personas confundidas que no sabían cómo era que se estaba haciendo, porque rompimos la barrera de que cada periodo valía 30 puntos. Por ejemplo, los 15 del examen y los 15 de los trabajos de las asignaciones. Yo le decía que ya para el segundo parcial nosotros vamos a tener los 60 puntos que debemos de tener. Ya yo lo calculé todo para así evitar confusiones. Y que al final, independientemente de las puntuaciones que llevemos, la meta es 100 puntos. Al final de la jornada tenemos que tener 100 puntos que se hayan trabajado y ya las diferentes personas, dependiendo del trabajo que hizo y cómo le fue, pues obtendría la puntuación merecida en este caso. Pero estamos trabajando en base a 100. Ah, bueno. Ok, profe, gracias. Sí, eso era lo que estábamos explicando. Y que las tareas, claro, si alguien tiene alguna pregunta, pues que la haga, que yo les respondo. Yo no tengo problema con eso. No, sí, eso yo lo escuché. Eso es la pregunta. Ok. Si hay alguien, yo le hacía el comentario de las tareas porque algunos estudiantes no han hecho alguna tarea que ya pasaron. Y yo le dije que esos puntos no se recuperan. Por eso siempre le digo, si tiene problemas para subirla, hábleme para que me la mande por WhatsApp o busquemos la manera para que no pierda los puntos. Pero si usted se queda callado, no le envía, yo voy a seguir corrigiendo. Y el que no la hizo, pues tiene esos puntos menos. Ya más adelante,
yo le voy a enviar una relación por el grupo. Yo sé que mucha gente se incomoda que envíen, no la puntuación. Yo solamente le voy a enviar, por ejemplo, Flor Ángel, usted hizo tal, 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 no hizo tal y tal. Y así usted sabe lo que usted ha hecho y lo que no ha hecho. Si usted quiere confirmar también si lo que usted lleva realizado dentro de la materia, también a usted le deja ver las asignaciones que se han puesto y lo que usted ha obtenido en esas asignaciones. Y eso era todo. Ya ustedes saben, seguimos trabajando en la plataforma. Helbert, algo muy importante que se me olvidaba, que es quizás tú no lo escuchaste, fue que los audios y los videos que yo les dejo ahí no es para que ustedes lo vean una sola vez, porque esa es la parte de la interacción en francés que estamos perdiendo, que no estamos en el aula, y es importante que ustedes lo escuchen una, dos, tres, las veces que sean necesarias, que repitan para que ustedes puedan entonces lograr el objetivo, que es hablar el idioma. Sí, eso es lo que yo tenía que escuchar mucho, porque en el examen había un tema que me dio en la madre, que fue el escuchar. Todo para mí sonaba igual. Sonaba igual. Ok. Por eso es importante que ustedes escuchen los diferentes audios. Por ejemplo, ya para finalizar, ya, no sé si ustedes han notado, lo que sí escuchan los audios y ven los videos, se van a dar cuenta que, por ejemplo, yo tengo una pronunciación, quizá la profesora, el profesor de video tiene otra, quizá yo te ponga otro audio y esa otra persona tiene otra pronunciación. Entonces tú estás trabajando con tres pronunciaciones distintas. Quizá tú te lo encuentres incómodo al inicio, pero luego tú te vas a dar cuenta de que eso es lo que te ayuda a mejorar tu oído y a entender cuando la persona habla. Yo no sé si alguien aquí ya habla otro idioma que no sea francés, por ejemplo, inglés. Si tú te das cuenta, si una persona americana te habla, tú lo entiendes nítido. Pero si te habla una persona, por ejemplo, de, digamos, de Inglaterra, ejemplo. De Inglaterra, de Irlanda, para allá. Ajá. Un mejor ejemplo es el inglés estadounidense y el inglés de Inglaterra. Uh-huh. El número 20 en inglés que se usa en Estados Unidos se dice 20. No, perdón, uh-huh. 20. En Inglaterra se dice 20. Así uh-huh. mismo, con toda la N del mundo. Y el que trabaja hotelería puede diferenciarla, que es lo mismo, lo único que es diferente es acento. Uh-huh. Pero es un uh-huh. lío, profe, como quiera. Sí, sí. Por eso es importante nosotros escuchar diferentes acentos y diferentes personas hablando para que el oído se acostumbre. Entonces, ya ustedes saben, seguimos hablando. Cualquier pregunta me la pueden hacer por ahí, por WhatsApp. Y nada, seguimos trabajando. Recuerden ir a votar el día 5 con todo el protocolo y el cuidado. Y voten por el candidato de su preferencia. No se deje llevar de cuento. Usted entienda que represente. ¿Verdad? Sí, así es. El cambio va. voy a ver esa parte del video. Pero si te simpatiza por uno, profe. No, sí, sí, sí. Ustedes saben que aquí somos simpatizantes de diferentes partidos, pero eso es un tema que no se puede tocar, al igual que la religión y los deportes. Un día lo toqué ese tema con Arévalo Castillo. Ok. Bueno, pues ya ustedes saben, cuídense. Pase buenas noches, profe. Igual. Bendiciones. Chao, profe. Okay, gracias. Okay. Bye. Bye.